Hola amigos, ¿cómo están? En nuestro último video hablamos sobre la tiroides y las posibles alteraciones que ella puede sufrir, de las posibles causas, de cuáles son los síntomas más frecuentes que presentan tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, que son las enfermedades prevalentes de la tiroides. Y hoy les quiero hablar sobre el estilo de vida y la alimentación que podemos llevar si sufrimos alguna de estas enfermedades. Yo soy Ana. Estoy muy feliz de compartir nuevamente con ustedes a través de este medio. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Como ya habíamos comentado en el video anterior, la glándula tiroides es una glándula súper importante porque regula el metabolismo de nuestro cuerpo y se encuentra ubicada en el cuello por debajo de la manzana de Adán. Tiene forma de mariposa. Esta glándula, si no funciona adecuadamente, pues se producen alteraciones importantes que afectan nuestra calidad de vida. Primero me voy a centrar en la alteración más común de la tiroides, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo habíamos dicho que era una alteración de la glándula tiroides que se debe a que no se producen suficientes hormonas tiroideas, por lo que las personas tienden a sufrir un metabolismo lento. Pueden tener diferentes causas y de ellas también les hablé en mi primer video sobre el tema, así que si no lo han visto aún, los invito a que lo hagan para que así puedan comprender un poquito más de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Como ya les había conversado en ese anterior video, entre los síntomas más frecuentes que presenta el hipotiroidismo están la debilidad, la fatiga, el aumento en el peso o la dificultad para perderlo, se puede caer el cabello, uñas quebradizas, la piel seca, sentimos mucho frío, manos y pies siempre frías, podemos tener las mujeres problemas menstruales, intolerancia al frío, como ya les había dicho, estreñimiento, colesterol, dolores musculares, pérdida de la memoria, tristeza y hasta disminución de la libido. Revisando estos síntomas nos podemos dar cuenta pues que llevar un estilo de vida saludable es súper importante para las personas que sufren de esta enfermedad. La primera medida a tomar es controlar la función tiroidea y el médico endocrino es el que nos va a decir cuál es la medicación que debemos llevar, cuál es la dosis y cómo la debemos consumir. Pero normalmente ella se consume en ayunas, la levotiroxina, y se deja entre 30 minutos, una hora antes de desayunar. Se debe hacer con agua, nunca con café, ni con té o leche de soya, porque estos inhiben la absorción de la tiroxina. Y si además tomas otros medicamentos, pues debes saber que si estos son de los alimentos que pueden inhibir su absorción. En ese caso, pues tú se lo vas a comentar a tu médico y que él te va a indicar pues cómo vas a proceder. Generalmente se deja más tiempo para consumir estas otras medicaciones, hasta 2 horas, y se debe evitar la fibra en el desayuno. Esto, todo lo que ya hablamos, nos va a permitir tener una gran parte de la batalla ganada. Sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy específicamente, también va a jugar un papel muy importante, fundamental. Y solamente consiste en llevar un estilo de vida saludable, una dieta nutritiva, realizar actividad física regular, así como técnicas para manejar el estrés. Algunos alimentos que favorecen el funcionamiento de la glándula tiroides y otros alimentos y medicamentos que pueden interferir en su función o impedir su absorción, la absorción intestinal de esta hormona, por lo tanto debemos saber qué comer y cómo lo que comemos afecta a nuestra salud. Siendo más específica, primero les voy a dar las buenas noticias sobre lo que sí podemos comer, que es lo que más nos gusta. Los alimentos ricos en vitaminas del complejo B. ¿Por qué? Porque estos ayudan a generar energía, a la producción de la energía, especialmente los que contienen B12. Por ejemplo, las almejas, las vísceras, la carne, huevos campesinos que no hayan sido alimentados ni con hormonas, ni con las gallinas, ni con hormonas, ni con soya, cereales enriquecidos, levadura de cerveza, alimentos ricos en fibra, como las verduras, las frutas, los granos sin gluten. Pueden ser la solución para evitar el aumento de peso porque controlan el apetito y ayudan a la digestión. Pero es que además las personas que sufren del hipotiroidismo, a las personas que sufren de esta enfermedad les ayuda a controlar los niveles de insulina en la sangre, que es la gran acumuladora de grasa. Alimentos ricos en selenio, las nueces, el pollo, el salmón, entre otros. Las propiedades del selenio ayudan a mejorar ese desarrollo hormonal. Alimentos ricos en yodo, el cual es un elemento químico fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroidea. Ya les había comentado en el video anterior que las células de la tiroides absorben desde la sangre el yodo que ingresa con los alimentos. Gracias a él se realiza la síntesis de las hormonas tiroideas y es por esto que se recomiendan alimentos que aporten cantidad suficiente de yodo.
para la producción de la tiroxina. Los mariscos, los pescados del mar, que también aportan ácidos grasos omega 3, como los peces azules, las sardinas, el salmón, la trucha, el atún, pero no enlatado. Los huevos de gallina los huevos de gallina campesina no alimentadas con hormonas o con soya, como ya se los había también comentado. La sal yodada, pero por favor, que no sea refinada y que no contenga flúor. Probióticos, bebidas fermentadas como el chucrú, el kéfir de agua, porque estos ayudan a poblar la flora intestinal y que los nutrientes beneficiosos pues se absorban. El magnesio, súper importante, se puede consumir a través de jugos verdes o directamente a través del cloruro de magnesio si lo compramos, ya que lo único que sí es importante es que cuando lo consuman de esta manera, pues vayan buscando cuál es la dosis adecuada poquito a poco, antes de que les produzca la diarrea, esa es la dosis que a ustedes les conviene. También son buenas fuentes de magnesio las semillas enteras, los frutos secos, los vegetales y las hortalizas principalmente. El magnesio interviene en el metabolismo del calcio y de la vitamina D. Alimentos crudos como los vegetales verdes que contienen clorofila, porque ellos nos proveen de enzimas que son muy importantes también. Alimentos con azufre como el ajo, la cebolla y los crucíferos, a los que también se les ha llamado bociógenos, que en años pasados los investigadores habían concluido que incluirlos en la dieta era como conspirar contra uno mismo. Ellos son, como sabemos, el brócoli, las coles, el coliflor, los repollos. Sin embargo, se han realizado nuevos estudios, nuevas investigaciones muy serias y seguras en varios países del mundo al mismo tiempo que han desmitificado esta conclusión. Yo sí les aconsejaría, consuman los cocidos, no hay ningún problema. Y así las enzimas que pudieran generar algún inconveniente, en todo caso, se van a inactivar. Lo mismo va a suceder con las legumbres, las cuales se deben remojar por varias horas. Cámbienles el agua y prepárenlas eliminando esa agua que sale, esas burbujas que salen siempre al principio, ¿verdad? Elimínenlas, porque eso son, así vamos a contribuir a eliminar los antinutrientes que estas legumbres poseen. Grasas saludables como el aceite de oliva, el de coco, el de aguacate. Alimentos orgánicos sin fertilizantes. Es decir, sin fertilizantes que no hayan sido fumigados con químicos, porque yo sé que muchas veces pues no tenemos la posibilidad de consumir alimentos orgánicos, ya sea porque en nuestro país no existen, no son fáciles de conseguir o porque resultan muy costosos. En este caso, y aunque el organismo tiene sus propias fuentes de desintoxicación, pues no está de más que lo ayudemos con jugos verdes, por ejemplo. También se puede consumir la soya, pero fermentada. Si no, no, ya que la soya inhibe la absorción de los oligoelementos que son esenciales. Cereales sin gluten, el arroz, el maíz, la quinoa, el mijo, el amaranto, el trigo sarraceno. El gluten afecta a las personas que sufren de hipotiroidismo. Las semillas, como la chía, el alpiste, el sésamo y la linaza, que no tienen gluten. ¿Qué alimentos se deben evitar? No son malas noticias, pero sí es bueno que tengas presente que existen otro tipo de alimentos que se deben evitar. Alimentos que dificultan, por ejemplo, la absorción del yodo, como la mostaza verde. También deberías evitar alimentos ricos en flúor y cloro y fumigados, por ejemplo, con bromo, como es el caso de las fresas, las cuales deberías lavar antes de consumir. Evita la cafeína, no ayuda particularmente al buen funcionamiento de la tiroides. El azúcar, porque contiene muchos sulfitos que afectan el hígado y la autorregulación hormonal. El azúcar es el llamado veneno actual. Pasa de los procesados, sobre todo de las harinas refinadas, la bollería y del azúcar, como ya habíamos hablado. No colaboran para nada en el funcionamiento de la tiroides y además te producen fatiga y cansancio. El placer dura un momentico y después lo que te viene es el cansancio. Leche, porque tiene trazas de antibióticos y hormonas. Todo lo que es fructosa, glutamato monosódico, acidulantes, colorantes, saborizantes, espesantes, en general, todo lo que terminen antes, porque ellas bloquean la función del hígado. Aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados, como la canola, el maíz, el girasol, porque pierden las propiedades y generan sustancias oxidantes y radicales libres que afectan la función tiroidea. Más bien consume el de coco, el de oliva, el de aguacate. Esos son altamente recomendados. También debes tener cuidado con las pastas dentales con flúor, porque el flúor compite con el yodo en su absorción y, aunque ustedes no lo crean, algunas aguas también, por ejemplo, contienen flúor y algunas sales también vienen con flúor. Debemos evitarla. Y evitar también la soya que no esté fermentada. Creo que ya lo había comentado.
Los cereales que contienen gluten, como el gluten, perdón, como el trigo, la cebada, la espelta, el centeno, el camut y hasta la avena, que ella de por sí misma no tiene gluten, pero puede por contaminación cruzada, ya que ellas van a, el gluten lesiona las vellosidades intestinales. Los peces de río como el bagre, porque en su organismo ellos guardan metales pesados. Y ya les había comentado también alimentos fumigados con bromo, por ejemplo la fresa. Si la quieres consumir, lo que te recomiendo es que las laves y las remojes por corto tiempo en bicarbonato, así como todos los vegetales, bicarbonato o en vinagre. Antes de que se te olvide, suscríbete, dale like, toca la campanita de abajo para que te sigan llegando estos videos. Y continuando, ¿qué podemos decir de la alimentación si sufres de hipertiroidismo? El hipertiroidismo, ya habíamos hablado, que implica una hiperfunción de la glándula tiroides, es decir, se produce un aumento de las hormonas tiroideas y esto tiene como consecuencia que el metabolismo se acelera. Entonces se pueden presentar pérdida de peso o incapacidad para ganar peso, ¿verdad? Una pérdida de la masa mineral del esqueleto, pérdida de la masa muscular, a pesar de que tenemos buen apetito y que seguimos una dieta saludable, podemos perder peso. Además, entonces, de seguir con el tratamiento indicado por el médico endocrino, es importante cuidar nuestra alimentación. Los alimentos recomendados para estas personas que sufren de hipertiroidismo son aquellas que permiten mantener un estado nutricional adecuado. Por ejemplo, los que forman parte de la dieta mediterránea. Y además debemos asegurar que sean alimentos ricos en calcio y en vitamina D. Como vemos, los alimentos que forman parte de una dieta normal, evitando esas carencias nutricionales, alimentos que nos proveen energía, que sean densamente calóricos. Es importante tener en cuenta, entonces, qué alimentos no favorecen a aquellas personas que padecen de disfunción tiroidea o que tengan nódulos tiroideos autónomos o que tengan alguna enfermedad autoinmune de la tiroides. Debemos evitar alimentos, por ejemplo, que tengan un alto contenido en yodo, al contrario del hipotiroidismo, ¿verdad? Nosotros en este caso deberíamos evitarlos. Entre ellos, por ejemplo, algas marinas, suplementos dietéticos con kelp. También es importante tener en cuenta que el hipertiroidismo puede alterar las preferencias de algunos alimentos. Se debería aumentar la ingesta de alimentos que tengan mayor densidad calórica. Si este cambio persiste y además se acompaña de una disminución de la actividad física o de un tipo de ejercicios que no te rebaje las calorías, entonces esto puede contribuir a que tu peso aumente durante el tratamiento. Amigo, si el diagnóstico ha sido positivo de alguna enfermedad tiroidea, la verdad es que la enfermedad probablemente deba tratarse por el resto de la vida. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que siguiendo una a una las recomendaciones de nuestro médico y llevando un estilo de vida saludable con dieta y ejercicios, verás cómo tu energía aumenta y la enfermedad se va a hacer casi imperceptible. Sabemos que en cada momento de la vida o en situaciones especiales nuestro cuerpo requiere algunas adaptaciones. Conocer nuestro cuerpo, qué alimentos nos favorecen y los que no nos favorecen y cuáles son las indicaciones del médico en cuanto a la medicación. Conocer nuestra historia clínica conseguirá que nuestra calidad de vida no se vea tan afectada y eso, por supuesto, entonces va a ayudar a garantizar nuestro bienestar. Ha sido un enorme placer poder compartirles esta información. Si tienes algún un aporte, comentario que hacer, suscríbete, deja tu comentario, yo te responderé. Dale like y toca la campanita de abajo para que te sigan llegando los nuevos videos y siempre estemos al día con lo nuevo. Ojalá que la información haya sido de tu interés. Solo me queda reiterarte, como lo hice en los anteriores videos, que este canal no pretende sustituir a tu médico, pero sí pretende ser una guía para tu bienestar. Cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo. Suscríbete, compártelo y dale like a la campanita. Espero tus comentarios y aportes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.